Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. En México, el arranque del año no fue bueno porque tuvimos el incremento en los precios de las gasolinas, lo que provocó reacciones violentas de la población, ustedes lo recuerdan muy bien, y que la inflación se elevara a 4.78% anual en la primera quincena. El peso también alcanzó nuevos mínimos y el Banco de México tuvo que intervenir vendiendo dólares en el mercado. Por tipo de activo, el dólar retrocedió de manera casi generalizada, excepto contra el peso mexicano. Las tasas de bonos soberanos siguieron repuntando. Las materias primas subieron de precios con la notoria excepción del petróleo y el gas. Y las bolsas subieron en América, bajaron en Europa y tuvieron resultados mixtos en Asia. Bueno, pues todo esto fue muy negativo para nuestro país hasta el momento. Para Economía y Finanzas, Lorenzo Martínez Vargas.